El Partido Comunista, su grupo político, saluda la presencia en nuestro país de los cancilleres de UNASUR, entendiendo que es un aporte de una institución internacional de la cual Venezuela, como Estado, como país, como gobierno, es uno de los impulsores fundamentales en ese esfuerzo de integración y unidad latinoamericana y caribeña. Saluda la presencia de los cancilleres de varios países de UNASUR, quienes han visitado el país intentando entregar aportes que contribuyan a la superación de las situaciones de tensión internas que existen y las cuales, repetimos, del Partido Comunista se vienen superando por la acción del Estado, por la acción del pueblo y de sus organizaciones. Saludamos esa presencia, asumiendo el Partido Comunista que en nuestro país existen condiciones y fortalezas propias para no requerir ninguna mediación internacional. En esa dirección se pronuncia el Partido Comunista. El proceso venezolano no demanda mediaciones internacionales de ningún tipo. Tenemos en Venezuela las condiciones y las fortalezas para derrotar a los núcleos fascistas que intentan, que han intentado construir una matriz de opinión internacional de violencia generalizada en el país. Eso es posible hacerlo con la organización de nuestro pueblo. Eso es posible hacerlo con el ejercicio del poder desde las instituciones del Estado venezolano. Entonces, saludamos la presencia de los cancilleres de UNASUR y reivindicamos las capacidades y la fortaleza de Venezuela para resolver sin ningún tipo de injerencia externa ni de mediación externa los procesos de confrontación que existen en nuestro país.